la que decía que yo te amaba, la que sentía, la que cantaba nuestra canción, la que bailamos muy apretada. La que contaba nuestros secretos, como esa noche que amé tu cuerpo. Nuestra canción, la que llorar a veces te hacía. Ay, Gervasito, yo extraño mucho a tu mamá. Yo la llamaba todos los días por teléfono por la mañanita. Por lo menos tenía alguien que me escuchaba. ¿Qué cosa? Nada, nada. Vos comé, comé. Gervasito, vas a tener que darme plata para las pilas de los audífonos. Sí, tía. Yo te voy a dar plata. Y para los remedios. Están tan caros. ¿Y vos te imaginas que a esta edad tomamos toneladas de esas porquerías? Sí, tía, yo te los voy a pagar. Y la luz y las expensas, porque ya se me vencieron. Tía Ketty, tía Lucha, ¿vinieron de visita? Sí, mi querido. Pero mirá, mirá Ivancito, pero qué grande está este chico. ¿Cómo Ivancito? Yo soy Reinaldo. ¿No se acuerdan si nos vimos hace poco en el entierro de la abuela? Sí, sí, mi amor, claro que sí. Ah, pero yo te traje una sorpresita, ¿eh? Para vos y para tus hermanitos. Pero ojito, ¿eh? No te los vayas a comer todos. Uno para cada uno. Sí. Alfajores. Sí. Siempre pensando en nosotros, ustedes, ¿eh? Pero ¿y cómo no vamos a pensar en ustedes? Si son los únicos parientes que tenemos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero te imaginas, Luchita, si tuviéramos más parientes como estos? ¿Qué dijiste? Por fin todo terminó. Todo no. ¿Y ahora qué falta? Bueno, seguramente tendremos que dar declaraciones ante el juez. Ya me imagino a Julito. Se va a trabar tanto que el juez le va a dar cadena perpetua a él solo. No seas malo, Toscanito. Julito se portó muy bien, ¿eh? Bueno, en realidad se fue enseguida, ¿no? Yo creo que no le gustó mucho tener que ir a la comisaría. Es que tenía una carrera importante en el hipódromo. Sí, sí, seguramente. Yo te quería decir, Toscanito, que resultaste ser un hombre muy valiente. Me salvaste la vida. Me salvaste la vida y te voy a estar siempre agradecido por eso. Amigos, así, así, al estilo Michael Jordan, así. Muchas gracias por todo. Creo que a partir de hoy voy a tener una deuda con usted para toda la vida. Eso sí es cierto. Tenemos, o mejor dicho, tienes una gran deuda conmigo. Pero, con una sonrisa de tu hermanita, me doy por pagado. Bueno, Toscanito, ¿qué te parece si vamos a dar una vueltita? ¿Eh? No, yo me quedo acá. ¿Por qué hace frío? No, yo me quedo. Bueno, sí, ¿no? Mejor nos vamos. Vamos. When I am
tengo palabras para agradecerle lo que hizo. Mejor. Mejor así, porque tus ojos dicen más que las palabras. Yo prefiero tu silencio. Una vez a la semana es cosa sana. Una vez al mes poca cosa es. Pero una vez por día es una porquería. ¿Y dos veces por día? ¿Qué decía tu mamá de dos veces por día? Ella no decía nada, pero yo digo que es alegría y placer. Mucho placer. Mi cuñada. ¿Y usted quién es? Andrés, el nuevo mayordomo. Andrés, la señorita Romina. Encantado, señorita. Mayordomo. Con permiso. Espere. Andrés dijo que se llamaba. Sí. ¿Le subo un cafecito, señorita? No, Andrés. Solo un consejo. La próxima vez que vaya a servir a la señora Verónica, fíjese de no tener manchas de rouge en el cuello. Digo, si no quiere que lo echen a patadas. Permiso. No. No. Usted no puede haber cambiado tanto. Sí, de esta manera. No. Claro que no. Nene. Mírame bien. Yo te amo. Te amo. Y siempre te amé. Yo sé que a veces me hago el duro, pero es más fuerte que yo lo que siento. Tus besos me están suavizando. Quiero. Te necesito. Váyase, por favor. Nene, por favor. Váyase. Se lo ruego. Así que haciendo trampitas, ¿eh? Yo no tuve nada que ver con ese beso en el cuello de Andrés. A lo mejor fuiste vos y me atacás para disimular. Sí, claro. Yo te robé tu lápiz labial. Justo del mismo color que tenés puesto. No, chiquita. Yo le soy muy fiel a Iván. ¿Ah, sí? Mira, Vero, por mí, en la cama, puedes hacer lo que quieras. Pero yo también tengo mis propias armas. De todas formas, no vine a hablar de eso. Hay temas más importantes y urgentes. ¿Griselda? Hay posibilidades que tenga una nena. Bueno, esa es una de las dos posibilidades.
¿Y qué estás pensando? Que aunque seamos rivales con respecto a Griselda, podríamos ser socias circunstanciales. ¿Qué tipo de sociedad? Trabajos sucios. De responsabilidad limitada. Muy limitada. Guarda el cheque, tía, a ver si se pierde. ¿Qué cosa es verde? Las canas que vos me sacás. Y vos, cuidadito con pelearte con tus hermanitos con los alfajores, ¿eh? Que yo no me entere, porque al final siempre terminás comiéndotelos vos solito. Eso hacía yo cuando era chico, tía. Pero si sos un bebé, mi amor. ¿No es cierto, Luchita? ¿No es cierto, sorda? ¿Quién está gorda? ¡Vamos, vamos! Pasá. Reinaldo, quiero que te ocupes de algo realmente muy importante. Papá, si es del banco, vos sabés que es un tema que yo prefiero... No. No es precisamente del banco. Ah, te escucho. Quiero que busques al fotógrafo más importante de Buenos Aires. Quiero hacer una ampliación de una foto de mamá de tamaño natural. Quiero sentirla viva aquí, en casa. ¿Me entendés? Quiero que mamá esté viva. Aquí, aquí. Pero dime una cosa, Iván. ¿Quién crees que eres? ¿Qué te pasa? ¿Estás jugando al policía ahora? ¿Pero qué te pasa? ¿Eres el halcón? ¿El inspector Clouseau? ¿El teniente Colla? ¿Qué te pasa? Ah, como que no tienes problemas, te buscas más problemas. Te volviste completamente loco. ¿Y tú qué querías que hiciera? ¿Quedara que el grandulón ese le hiciera daño al chico? No, yo no digo eso. Pero este desubicado te pudo haber matado tranquilamente. Pero no me mató, Martín. No me mató. Claro que no te mató. Claro que no te mató si estás aquí. Si eres eterno. Eres un tipo que nadie puede matar. Haces y deshaces como quieres. No, un momento. No quiero empezar a escuchar tus sermones, por favor, ¿sí? Es un sermón. Y estoy seguro que esta pobre chica en estos momentos está llorando de amor por ti. Bueno, ya, Martín. Martín, te dije que no tenía ganas de escuchar tus tonterías, por favor. ¿Sí? Debe estar soñando. La pobre muchacha debe estar soñando ahora que está vestida de novia, saliendo de la iglesia con los brazos, esperando la... Bueno, basta, Martín, por basta, favor. ¡Basta, no! Perdón. Yo considero que estás actuando muy mal. Estás buscando que esa muchacha salga embarazada para que tú cobres la fortuna. Para mí, eres un desgraciado. Mira, Martín, por favor. Martín, yo no soy ningún desgraciado y no estoy pensando solo en la fortuna. Yo sé muy bien lo que quiero, estoy claro. Qué claro voy a estar. No estoy nada claro, Martín, es cierto, está bien. Te confieso que hoy cuando estuve con Nene a solas, sentí cosas. Cuando estoy con ella, siento cosas que no siento con otras personas. No sé lo que me pasa. Sencillo. Estás perdidamente enamorado de ella, Iván. Ni más ni menos. No. Yo no estoy enamorado de Nene. No lo estoy. No me puedo enamorar, además. Está bien, vos. Te felicito. Pero todavía no me has dicho cuánto tiempo tenemos que esperar para saber qué sexo es. ¿Te das cuenta? Eso es lo único que te importa, Juan Cruz. No es así. Me revienta que seas así de... Por favor, interesado. Por favor, mi amor, tranquila. Mira, a mí solamente me interesa tú y bueno, y el nené. Hola, nena. Está bien. Hola, nena. Ahora, no me has dicho todavía cuánto tiempo falta para saber. Es que, mi amor, para saber si todo está bien, me tendría que hacer un estudio genético, pero recién después del tercer mes. Y bueno... No siempre. Griselda, yo no puedo esperar ni siquiera 3 horas más. Tiene que haber otro método. No sé, con una radiografía. ¿Sí? Eso, radiografía. ¿Cómo le vas a hacer una radiografía a un bebé? Son muy sensibles a los rayos X, Juan Cruz. Me podría hacer una ecografía, pero recién después del sexto mes se puede ver el sexo. Y no siempre sale bien. Mi amor, yo desearía que esperáramos 9 meses y que sea una sorpresa. Vamos, Griselda, qué sorpresa ni qué sorpresa, por favor. ¿Ves cómo sos, Juan Cruz? Vamos, estoy ansioso. Me muero por saber qué es. Yo desearía que no pensáramos tanto en eso. Que pensaras más en mí. No te digo que estés todo el día encima mío, pero que te ocupes.
Está bien, Griselda. Está bien. Lo siento. Yo te necesito, Juan Cruz. Yo te necesito. No creo que me trates como el envase de tu hijo. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que estoy muy sensible? ¿No te das cuenta que lloro? ¿Que lloro todo el tiempo? Todo esto del parto me aterra, mi amor. Todo esto es tan nuevo para mí. ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Digo, si me estás escuchando. Sí, sí, sí. Sí, mi amor, te estoy escuchando. Solo que he estado pensando y lo vamos a llamar Gervasio, sí. Gervasio como mi papá. Lógicamente no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, pero primero hay que saber si es nene o nena. Yo no estoy dispuesta a correr riesgos. No, sin riesgos. Si es varón, hacemos que se lo roben y listo. Y mira, si a Gervasio se le antoja darles la fortuna igual, aquellos se quedan con la plata y sin el chico. Juan Cruz va corriendo y nos levanta un monumento a todos, querida. ¿Estás insinuando hacerle perder el bebé? Yo no quiero sacar los síntomas. Quiero matar la enfermedad. ¿Vos decís matarla? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¡Desgraciado! ¡No sé cómo estoy! ¡Griselda, mi amor, por favor! ¡Loca! ¡Mi amor, un cuerno! Vamos, por favor, entendiste mal, eso es todo, quédate tranquila. Yo que creí que me querías. ¿Qué son esos gritos? Nada, papá, no te metas. ¿Cómo que no me meta? No quiero que mi nieto sufra. Si me entero que volvés a maltratar a esta chica, te juro que te rompo los dientes. Papá, no, claro. No es lo que tú estás pensando, papá. Lo que pasa... ¡Te rompo los dientes! Y no me importa que seas mi hijo. ¿Entendiste? No. Y vos, quédate tranquila, hija. Esto no va a volver a repetirse. ¿Eh? ¿Sí? A ver. Todavía no se mueve, ¿no? Te voy a enseñar, cuando sea un poquitito más grande, una canción en italiano que me cantaba mi abuelita. ¿Eh? Anda tranquila, hija. Vamos. ¡Iván! No te preocupes, papá. Vas a ser abuelo de un hijo mío. Mío, papá. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Oh, what a glorious Pats. Feeling. Pats. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Desde cuándo leyendo poesía? Es un libro que me regalaron hoy. Ah, seguro que fue Julito. ¿Eh? Hizo muy bien en venir ese muchacho a visitarte. Debió ser un día muy aburrido para vos, ¿no? Sí, muy aburrido. ¿Y a vos cómo te fue? Ah, fenómeno, pero quedé de cama. Los muchachos son bravos, ¿eh? Sí, ¿sabés cómo tengo las varices? Bueno, me voy a acostar un rato. Necesito estirar un poco las piernas. Papá. ¿Qué? Este libro no me lo regaló Julito. Ya lo sé. Te estaba bromeando. Fue Iván Mantelloni, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy viejo, no estúpido. Thank you.
¿Ya se fue, Iván? Sí, hace un rato. La verdad que buen tipo. Me cayó muy bien. Y qué buen mozo es, ¿eh? Toscanito, el abuelo ya llegó, está en el cuarto, ¿por qué no lo vas a ver? Toscanito, ¿por qué no vas a ver si llueve? ¿Pasealo? Nos despejamos un poco. ¿Y? ¿No te comentó si el tipo es, el tal Toro, le dijo algo, bueno, con referente a lo que vos sos? No, no. No quiso hablar. Y lo comprendo. Debe haber sido muy duro para él, ¿no? ¿Qué haces con mi agenda? Nada, miraba nada más. Bueno, creo que sepas que ahí no vas a conseguir los teléfonos de mis amantes, porque los tengo todos registrados aquí, en la memoria. Puede ser. Sin embargo, la de Nené estaba acá. Dame mi agenda. Uy, ¿cómo te cambió la cara? Te dije que me dieras mi agenda. Bueno, está bien, no es para tanto. Decime, ¿ya le diste un beso a esa chirusa? Romina, por favor. ¿Por qué no te puedo preguntar? Después de todo, ese chico va a ser nuestro. ¿Ya le hiciste el amor? No, no, ya esto me parece es de mal gusto. Iván, contéstame. ¿Ya pisó el palito? Romina, deja esto en mis manos, sí. No me vuelvas a preguntar sobre el asunto, ¿ok? Esa chica está mal desde el día que nos vio a nosotros en la cama. No, no, no hay remedio. Voy a tener que ir a visitarla. Además, si vamos a vivir juntas, es mejor que, bueno, que me haga su amiga, ¿no? ¿Cómo que vivir juntas? Claro. Si no la traes vos, tu papá te lo va a ordenar. Mira, va a ser mejor tenerla acá. Cerquita nuestro. Va a ser más fácil vigilarla. Ah, y además otra cosa. Quiero que le propongas matrimonio para después del parto. Así la tenemos más agarradita. No me parece nada bien todo esto, ¿sabes? En realidad, nada de lo que estamos haciendo me parece bien. ¿Qué pasa, Iván? ¿Esa chica te está dando lástima? ¿O es que perdiste el buen gusto y te estás enamorando de ella? ¡Contéstame! ¿Cómo va su primer día de trabajo, Andrés? Bien, señor. Muy bien, gracias. Mi hijo Reinaldo le dio las órdenes. Sí, algo. Algo. Manga de inútiles. Tengo que hacerlo todo yo. Desde hoy se va a ocupar usted absolutamente de todo. Discúlpeme, señor. Yo no tengo problema en hacer lo que usted me pida alguna vez, ¿no? Pero a mí, cuando me contrataron, me dijeron que tenía que atender a la señora. ¿Qué señora? La señora Verónica. ¿Quién va a ser? Escúcheme, bobito. Aquí en esta casa, la única señora fue, es y será mi madre. La próxima vez que usted le diga señora a esa rata, lo saco de aquí a patadas. ¿Lo tiene clarito o quiere que se lo explique mejor? Sí, señora. Está bien. Romina, te voy a agradecer que ya, por favor, basta de reclamaciones. Tengo dolor de cabeza, he estado todo el día trabajando. Tregua, por favor. ¿Sí? No sé cómo sacarte ese dolor de cabeza, ¿sabes? Bueno, ya te dije que quería estar solo. Romina, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Esa chirusa te está dando vueltas en la cabeza todavía?
Romina, escenitas de celos no. Porque fuiste tú quien eligió a esa mujer. Fuiste tú quien me propuso seducirla. Romina. Entonces, con mayor razón, ¿por qué no querés hacer el amor conmigo? El hecho que yo sea estéril no significa que no te desee. Abrázame. Haceme tuya, mi amor. Espero que no te estés enamorando en serio de esa mujer. Te lo digo por el bien de esa nené, porque no voy a permitir que nada ni nadie me separe de vos. ¡Y mucho menos esa laucha! No encuentro la salida, hermana. Mi vida es como un laberinto. Cuanto más corro, más me pierdo. Este es un trabajo para desalmados, ¿sabes? Yo hace rato que perdí el alma. No sé, a mí ya nada me lastima. Por ahí aparece algún bruto que me golpea. Y bueno, pienso que es parte del trabajo, ¿no? El ser humano es como un bicho de costumbres. Qué lástima que a mí me tocaron las más feas, ¿no? Ay, hermana. Lo único que me mantiene viva es mi hijo. Y tengo pánico de que se entere lo que soy. Pánico. ¿Vos crees que el chico es tonto? ¿Que no se da cuenta? Me ve vestida así, de esta manera. Encima aparece un tipo que me llama por otro nombre. Tengo la sensación de estar caminando por una cuerda floja. ¿Te imaginas lo que puede llegar a pasar si se entera la verdad? ¿Si sabe lo que soy? Mamá, ya sé la verdad. Sé toda la verdad. ¿Hola? ¿Con lo de Simone? ¿Puedo hablar con Sonia? ¿Cómo España? Sí, yo soy Reinaldo Manteloni. Soy un compañero de colegio. ¿Quién habla, la mamá? Ay, qué bueno escucharla, doña Inés. ¿Cómo le va? ¿Usted se acuerda de mí? Claro, sí. Sí, claro. Así que la nena está de viaje. ¿Cómo? ¿Por qué vive allá? Ah, se casó, claro. Sí. Sí, yo también me casé, claro. No, chicos, todavía no. Sí, soy muy feliz con mi mujer, doña Inés.
¿Sabe? Me gustaría llamarla o escribirle algo a Sonia. ¿Usted me podría dar la dirección? Sí, claro. Dígame. Sí. A la izquierda. ¿Y tiene un código? Madrid. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho de saludarla y le mando un beso a usted también. Gracias, doña Inés. Adiós. Habla, Toscanito, ¿qué sabes de mí? Eso que me dijiste, que trabajabas para esa familia tan rara, la que le cambia los nombres a todos. Bueno, en realidad yo no sé si esa es la verdad, pero es lo que quiero creer. Si la verdad llega a ser otra, te pido que nunca me la digas, por favor. Nunca. Yo no creo que sea nada fácil como vos crees. A mí me da mucho miedo esto de que se echen atrás con el casino en la capital. Vamos a tener que abrir el paraguas antes de que llueva. ¿Qué querés decir? Bueno, quiero decir que ya inicié los contactos para instalar un casino en el interior. Y con el asunto este de que vamos a crear un polo de desarrollo, tal vez te nombren ciudadano ilustre. Bueno, pero esta vez no va a ser nada fácil entrar en el negocio. Si fuera fácil, no sería buen negocio. Esta vez va a haber que arreglar a mucha más gente. Todo el mundo quiere entrar. Y además, primero hay que sacar la ley. Y eso cuesta plata. Lo que cuesta vale. Siempre da buenos dividendos. Estoy muerto de hambre. Me voy a la cocina a picar algo. Mauricio, ¿sabes a dónde habrá ido Romina? No sé. Me dijo que salía. Yo creía que con vos. Seguro que no le dijiste nada al abuelo de lo que pasó, ¿no? No, mami, no soy bocón. Pero me parece mal que no le digan nada al abuelo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no se pueden decir. Ya sé. Cuando se pone mal, toma. Pero no por eso lo tienen que tener entre algodones. Mami, ¿no te querés quedar a dormir hoy? No puedo, mi amor. Tengo que trabajar, ¿sabes? Nené, necesito hablar con vos. Es muy importante. No, no tengo sueño. No te pregunté si tenías sueño. Te dije que te fueras. Ufa, siempre es lo mismo. Bueno, adelante. Pase. Permiso. ¿A qué vino? Hija, me contó Toscanito que lo mandaste de prepo a... Perdón, buenas noches. Papá, te presento a la novia de mi novio. Digo, a la novia del que va a ser mi novio. No, digo... Nene, yo ya no soy la novia de nadie. Ya no. Mi nombre es Romina.
Soy la exnovia de Iván Manteloni, el actual pretendiente de su hija. Gregorio, mucho gusto. Encantada. Por favor. Gracias. Bueno. Como escuchaste, Iván y yo fuimos novios mucho tiempo y, bueno, fuimos muy felices, ¿no? Vivimos momentos muy lindos. Pero eso se terminó. Ya forma parte del pasado. Hoy por hoy somos nada más que amigos. A mí me pareció que eran más que eso el otro día. Bueno, justamente eso te quería explicar. En ese momento, bueno, estábamos juntos porque nos estábamos dando el último beso. El último adiós. Además coincidió con la muerte de la abuela de Iván. Y bueno, él estaba muy mal. Y me necesitaba y... Pero eso terminó. Nunca más. Yo te juro, nene, que Iván está totalmente enamorado de vos. Y a mí me consta. Ey, abuelo, ¿por qué vos te podés quedar y yo no? Se manda a mudar inmediatamente. Vos también, papá. ¿Y decía? Y... Ay, nene. Vas a ser tan feliz al lado de Iván. Él es un hombre maravilloso. Quiero quedar embarazada. Sí, quiero quedar embarazada. Sí, quiero quedar embarazada. Sigo queriendo mucho, Iván. ¿Entonces? No, pero de otro modo. Mira, nene, yo aspiro a que el hombre que esté a mi lado me ame, esté perdidamente enamorado de mí. Pero Iván no lo está. Él es un gran tipo y se merece la mujer de sus sueños. Y la mujer de sus sueños sos vos, nene. Por eso es que vine a aclarar esto. Es más, creo que la felicidad está hecha a la medida de ustedes. ¿Cómo puede estar tan segura de que yo soy la mujer de sus sueños? Porque no hace otra cosa que hablar de vos. Y se pasa todo el día encerrado leyendo poesías. Este libro te lo regaló él, ¿verdad? ¿Todavía no te acostaste, papá? No, no puedo dormir. Voy a tomar un vaso de... ¿Qué haces acá?